A diario, las redes sociales atestan nuestros cerebros con cientos de publicidades sobre cómo hacer dinero fácil, cómo perder peso sin hacer ejercicio, cómo enamorar a alguien sin hacer nada, y otra cantidad de fórmulas inútiles para alcanzar la felicidad sin moverse de la silla. Nuestra lógica nos dice en un primer instante lo correcto. Tales cosas no son más que engaños, pero nuestro deseo vence y sucumbimos ante estas promesas ilusorias. En palabras de Stanislao Zuleta, deseamos mal. En este video te compartiré algunas razones por las que no sabemos desear. Primero, querer retornar al vientre. Stanislao Zuleta, en su discurso, El elogio de la dificultad, señaló como una característica del ser humano el no saber desear. Plantea que, al imaginar la felicidad, surge siempre la idea de un mundo perfecto, utópico, sin retos ni dificultades. Si bien es lógico hasta cierto punto sentir rechazo a las cosas que nos ocasionan dolor, nuestra idea de felicidad exagera en este aspecto y desestima cualquier elemento de reto. Creemos erróneamente que tener mucho dinero o cosas materiales nos haría felices, que encontrar la pareja perfecta y tener una relación libre de discusiones es la felicidad, que tener hijos perfectos que no generen enfados o problemas es la felicidad, o tener amistades que piensen exactamente igual que nosotros. Creemos que nuestra felicidad consiste en la perfección, en retornar al vientre de nuestra madre donde todo es seguro y fácil. Estos ideales de felicidad son más dañinos que beneficiosos. La constante persecución de los mismos nos sume en la infelicidad. Queremos una perfección inalcanzable, inexistente, y su no consecución nos lastima. Incluso, aun quienes logran aquellos objetivos económicos o sociales, se frustran al no encontrar la felicidad en los mismos. ¿Por qué? Porque no nos hace felices el final del camino, sino el recorrido. Debemos optar por relaciones que nos reten, que nos exijan mejorar para crecer. Solo así tendrán un valor real para nosotros. En lugar de pretender amistades que piensen igual que nosotros, debemos entender la diferencia y aprender a construir a partir de ella. Deseamos mal cuando deseamos lo fácil, pues esto, a pesar de su agradable apariencia, carece de valor. Por otro lado, lo difícil y retador nos estimula a ser mejores, a crecer. 2. El pensamiento facilista. La consecución de nuestros objetivos y metas requiere de un trabajo y esfuerzo. Lograr el cuerpo que quiero, ahora abro un paréntesis, también es prudente preguntarse por qué quiero tener ese tipo de cuerpo. Pero bueno, ese no es el tema. Tener dinero, encontrar la pareja ideal, educar correctamente a los niños, tener mejores resultados en tus estudios, tener mejores resultados en el trabajo. Todas son metas que implican un trabajo. Sin embargo, muchas veces nuestro deseo está vinculado al resultado, no al proceso que éste requiere. El sujeto facilista quiere bajar de peso, pero no quiere hacer ejercicio. Invierte tiempo y dinero en soluciones fáciles y rápidas que no dan resultado y al final se frustra con lo que pasa. El mismo sujeto quiere dinero. Aplica a todas las oportunidades de hacerse rico en poco tiempo que encuentra en internet. El resultado es el mismo. Quiere encontrar la pareja ideal, pero no hace el más mínimo esfuerzo de introspección y autoconstrucción. Quiere tener mejores resultados en su trabajo o estudio, pero invierte exactamente el mismo tiempo y esfuerzo de siempre buscando resultados diferentes. El deseo equívoco está centrado en la idea de perfección, de completo bienestar. Desear esta forma estanca al sujeto, pues su mirada está centrada en la meta, que hace todo lo posible por omitir el camino. El resultado es su estancamiento final. Tercero, el no querer pensar. El ser humano ha intentado durante toda su existencia dar respuesta a las preguntas más trascendentales sobre sí mismo. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? Etcétera. Parte de las explicaciones que ha logrado construir giran en torno a lo místico. La otra parte pretende estar basada en la razón. La cuestión principal no radica en cuál es correcta, sino en la forma en que vivimos la dura realidad de la incertidumbre, de la ignorancia, el cómo afrontamos las posibles respuestas a dichos interrogantes. El ser que piensa intenta racionalizar la explicación que ha recibido o ha logrado a partir del interrogante. Le hace preguntas a la misma y analiza la multiplicidad de las alternativas que puede admitir. No obstante, esta tarea supone también la posibilidad de no hallar respuesta, de esforzarse incansablemente y descubrir que la simple pregunta escapa a nuestra comprensión. La sola posibilidad de no saber algo
de no entender es aterradora. La alternativa facilista es simplemente no pensar, aceptar un discurso y defenderlo con pasión, protegerlo con las garras de cualquier opinión contraria y afrontar el debate no como un espacio para la construcción del conocimiento, sino como una guerra contra el adversario que piensa diferente y por consiguiente está equivocado. Es interesante el ejercicio de someter nuestras posturas más radicales al pensamiento, preguntarnos por qué creemos lo que creemos. Zuleta, aludiendo al escritor Dostoyevsky, hablaba del amor del ser humano hacia las cadenas. El ser humano es lanzado al mundo con la duda. Para lidiar con esto es dotado con la razón. Sin embargo, la tarea es difícil. La enorme responsabilidad de racionalizar las dinámicas de nuestra vida, de nuestra sociedad, de entender por qué somos como somos o por qué creemos lo que creemos, requiere de un trabajo de pensamiento arduo que, posiblemente, nos llegue al destino deseado. Al ser humano le resulta más sencillo buscar a alguien que le salve de la responsabilidad de pensar y asumir como propio el pensamiento ajeno, sin siquiera someterlo a la duda. Deseamos mal porque deseamos lo fácil. Ese es nuestro gran error. La alternativa, desear lo que nos rete, lo que nos cause dificultad y nos lleve a ser mejores.